Bueno, muchas gracias. Yo soy de Podemos, del Círculo Buenos Aires. Brevemente, agradeciendo los espacios, hay elecciones nuevamente en España. Hay un sistema que se llama voto rogado, lo cual implica una serie de trámites. Vence dentro de una semana, el 6 de junio específicamente. Es muy importante votar porque es la primera vez que hay un gobierno que puede romper esta alternancia, esta binaria entre el PC y el PP, que es Podemos. Los votos del exterior, aunque lo redujeron mucho por este acuerdo que hicieron del voto rogado, el voto rogado brevemente, rápidamente digo que en el 2011, en un acuerdo del PSOE y el PP, lo hacen justamente para restringir el voto del exterior. ¿Por qué? Porque los del exterior se fueron expulsados por la política justamente neoliberales de estos dos partidos. Con lo cual se redujo del 30% que votaba a solo un 5%. Pero en las últimas elecciones Podemos quedó a 300.000 votos de salir segundo. Teniendo en cuenta que afuera hay 2 millones de personas que pueden votar, es muy importante cada voto. Por eso le pedimos... Nosotros en Argentina es el lugar donde hay más españoles en condiciones de votar. Después viene Francia. Nosotros llegamos casi a 400.000. Nosotros no podemos llegar a los 400.000 porque no sabemos dónde está. Todos tienen que, para poder votar, tienen que tener hoy día la doble nacionalidad y un pasaporte. Entonces, con esos elementos se ruega el voto a España. Hay que rogarle el voto a España. Hay que rogarle, hay que Igual cualquier cosa, nosotros a estar ahí en el fondo. Si alguien tiene dudas, que venga. Para nosotros del Círculo, lo que ha tratado es de llegar a los organismos que tengan afinidad con nosotros para que lleguen a los españoles potenciales que podrían haber votado y que antes nunca habían votado. Básicamente. Sí, como están diseminados, aprovechamos todos los espacios porque la verdad no es como antes que había los centros, los grandes centros españoles. Ahora están diseminados. Así que si pueden correr la voz, o si ustedes son ciudadanos españoles, o si tienen un amigo, o si tienen alguien en España que no está interesado en la política, interesarlo porque realmente es un momento importante y si queremos ampliar la patria grande, España puede ser posible. Además, Podemos se alinea a la Izquierda Unida y eso es muy interesante. ¿Dónde? Una dirección donde conectarlos. Ahora vamos, igual nos quedamos ahí en el fondo. Y ahora vamos a ver si conseguimos. Hay que ir al consulado. Está bien. Bueno, gracias.